¿Cómo están todos? Les saluda a su amiga Kitty Bracho. Esto es Astrocenda y el día de hoy, bueno, les voy a presentar a este personaje maravilloso que en la astrología se conoce como el gran benévolo del zodiaco. A mí me gusta llamarlo, bueno, pues el barco del zodiaco, porque, bueno, pues nos concede todo lo que nosotros queramos, nos lleva al. Explorar el mundo nos impulsa hacia adelante, nos trae buena suerte y es una maravilla este planeta. Por supuesto, tiene un lado negativo, tiene un lado positivo y en el lado negativo es que como todo nos da, tendemos a caer en exageraciones y ya sabemos que todas las exageraciones pues son malas. Júpiter es este maravilloso planeta que como todos nosotros sabemos, es el quinto planeta de nuestro sistema solar. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos. Recibió su nombre del rey romano o del dios romano más bien Júpiter o Zeus en la mitología griega. Es un planeta que ofrece el mayor brillo a todo lo largo del año. Y después del Sol es el cuerpo celeste más grande de todo el sistema solar. Cuenta con 63 satélites. Los cuatro satélites principales son Europa, Ganímedes, que es el satélite más grande de todo el sistema solar, y también está Calisto. Este planeta, aunque ustedes no muchos lo saben, también tiene un sistema de anillos que fue descubierto apenas en el año de 1979. No es tan espectaculares como los que tiene Saturno, por ejemplo, pero también tiene a su alrededor, bueno, pues estos anillos. En la mitología Zeus, ¿quién era? Bueno, pues era el dios del Olimpo, ni más ni menos. ¿Saben de quién era hijo? Pues era hijo de Cronos, que no es ni más ni menos que Saturno, y de Rea. Hay que acordarse que Saturno se le profetizó, se le pronosticó que iba a ser derrocado por alguno de sus hijos. Por lo tanto, cada que nacía un hijo suyo, él se lo devoraba. Y Rea, su esposa, bueno, pues ya estaba harta de esta situación. Así es de que cuando estaba esperando a Zeus, fue y se escondió precisamente en la isla de Creta. Ahí nació y para engañar a saturno o a cronos le entregó una bolsa llena de piedras el otro confiado se las tragó y pensó que se había muerto pero posteriormente bueno zeus creció y se unió a la batalla para eh, vencer a cronos su padre tal y como se lo habían pronosticado y lo obligó a vomitar pues a todos sus hermanos que se había tragado de alguna manera algunos dicen que lo obligó a vomitar otros dicen que le abrió el estómago y de ahí lo sacó bueno será un mito será, ya saben, parte pues, de una mitología. Eso sí no lo sabemos. Después, en una guerra llamada la titanomaquía, Zeus y sus hermanos y hermanas, Junto con los Hecatónquiros y los Cíclopes, derrocaron finalmente a Cronos, a quien lo mandaron y lo encerraron en el Tártaro, donde él en alguna ocasión encerrara a su padre Urano. Y bueno, tras la batalla con los Titanes, Zeus se repartió el mundo con sus hermanos, Poseidón y Hades echándoselo a la suerte. Y resulta muy suertudo, mi querido Zeus, que él consiguió el cielo y el aire, Poseidón las aguas y Hades el mundo de los muertos. En astrología, Júpiter es como conocido por, como uno de los planetas sociales. Se le denomina social porque al igual que Saturno, provoca eventos a nuestro alrededor. Ya no es un planeta que me represente a mí como puede ser el Sol, Mercurio, Venus, Marte. No, este ya me crea situaciones. Y mientras que Saturno crea situaciones de limitación, Júpiter da situaciones o crea eventos que nos permiten expandirnos, nos abre oportunidades y nos coloca en una posición donde podemos estar dispuestos a rebasar todos los límites. Este planeta tarda 12 años en darle una vuelta completa al zodiaco y cómo va a actuar en nosotros bueno depende en qué sector o casa se encuentra ubicado en el momento de nuestro nacimiento acuérdense que cada planeta es como un actor que nos va a, influencia, a influenciar bueno pues de diferentes maneras y además pues nos cuenta una historia de nuestra vida Ok. Pero vamos a ver un poquito más a fondo, bueno, cuáles son estos principios, cualidades que nos proporciona Júpiter. Tiene el principio de la preservación, de la sabiduría, de la grandeza del alma, de la expansión, del orden, la generosidad, el juicio, la cohesión. ¿Qué simboliza en una carta natal? Bueno, pues simboliza los honores, la suerte, la fortuna, la prosperidad, el optimismo, el idealismo. También representa, bueno, pues al maestro, al protector, al filósofo. ¿Cuáles son sus principales cualidades? Bueno, la generosidad. La liberalidad, la tolerancia, la sabiduría, filantropía, moralidad, juicio, franqueza, equidad, la grandeza del alma, la jovialidad y el respeto por el orden. También representa a los jóvenes dentro del zodiaco, los viajes, el extranjero, la filosofía. En su parte, de sombra, qué es lo que nos puede provocar este planeta, que bueno, pues es un gran maestro y es un, un benévolo, se puede decir. También nos puede llevar a la ostentación, a exagerar lo que nosotros tenemos, a la arrogancia, al orgullo, también un poquito a la hipocresía, a los excesos, a la exageración a la atracción por el juego, por ejemplo, el riesgo y a las acciones ilegales. Esto es manejándose en el lado de su sombra. Júpiter es regente tanto del signo de Sagitario y es corregente del signo de Pisces. Por eso, estos dos signos tienen una cierta inclinación a caer en los excesos. Pues en los que excesos de, las, de la bebida, puede ser de la comida, puede ser de las adicciones, en cualquiera de sus manifestaciones. Y bueno, Sagitario, pues en el querer divertirse, en el querer salir, andar en la pachanga y en el juego. Estadísticamente está comprobada comprobado que el mayor número de jugadores compulsivos pues corresponden al signo de Sagitario, ya sea en signo solar o en signo ascendente. ¿Qué es lo que gobierna dentro del cuerpo humano? La circulación arterial de la sangre, el hígado y el olfato como ya les mencioné, bueno, pues es regente de los signos de Sagitario y de Pisces y también rige las Casas 9, que es la que tiene relación con la filosofía de vida, tiene que ver también con los estudios superiores, con las leyes, con la filosofía de vida que tiene el ser humano y la Casa 12, que la Casa 12, bueno, es... Toda esa parte oculta que nosotros tenemos, que forma parte de nuestro inconsciente. ¿A qué nos inclina, mi querido Júpiter? Pues nos inclina hacia altos cargos, pueden ser, pues si vemos que es un agente liberal, que le gusta el orden, que le gustan las leyes, por supuesto, abogados, jueces, comercio, comercio exterior dirección, administración, pero también encontramos con un Júpiter muy prominente en un sector del horóscopo donde nos hable de la profesión, bueno, también puede ser al sacerdocio. O a los filósofos también puede corresponder. Como ven, bueno, pues Júpiter es un planeta que todos quisiéramos tener, más que nada pues en la casa del dinero, ¿verdad? Pero bueno, no se puede tener siempre todo lo que nosotros deseamos en la vida. Espero que esta cápsula les haya servido para entender un poquito más cómo se mueve la energía de Júpiter en cada uno de nosotros. Por supuesto, para saber dónde nos está impactando esta energía a cada uno de nosotros, pues es importante levantar un mapa natal. Si a ustedes les interesa su carta natal, ya saben que estoy a sus órdenes, me pueden escribir a la dirección electrónica arroba, gmail, punto com Y yo les digo de qué manera podemos hacer una cita para que les haga una carta natal o bien lo hacemos vía Skype por Internet. Sigan mis recomendaciones diarias, Twitter arroba Kitty Bracho, Twitter arroba GNA Channel TV. También me encuentran en Facebook como Senda o Kitty Bracho. Y por supuesto, en este canal de YouTube, donde tenemos cápsulas, entrevistas y todo lo que ustedes querían saber sobre la astrología y, por supuesto, de muchos otros temas que estoy segura que son de su interés. Sean felices y por favor vibren en armonía con el universo.